El Tesoro Hostal te ofrece servicios de alojamiento y restaurante. Reservaciones a los teléfonos 869-1217 o al celular 312-887-1325. Hostal El Tesoro, un espacio para evocar y descansar. Regresamos con más información en Sonzón TV Noticias. Inconvenientes para la firma de la reapertura de la Casa de la Juventud. Protagonista de los colores de la montaña visitará el municipio durante la semana del ciclo de cine colombiano. 6 millones de pesos es el salario de William Ospina, así lo afirmó el periódico El Portón. La ampliación de las siguientes informaciones en el flash informativo. La reactivación de la Casa de la Juventud, que se tenía presupuestada desde hace un par de meses, se ha visto obstaculizada por la imposibilidad de firmar el convenio entre la parroquia de la Catedral y la Administración Municipal para su intervención, al no tratarse de un inmueble de carácter público. Yo reitero lo que dije en algún momento, y es que la Casa de la Juventud no es de la Administración, por ende no es un bien público, es un bien privado que pertenece a la Iglesia. La Administración tiene toda la voluntad de apoyar el proceso de la Casa de la Juventud, pero como yo le digo, como es un bien privado, de pronto nos limita mucho en la ayuda que le podamos dar a la Casa de la Juventud, pero es voluntad del señor alcalde apoyar todo lo que tenga que ver con la Casa de la Juventud, y es un proceso que vamos lento, pero se va a dar. Ante estos inconvenientes, la parroquia de la Catedral evalúa la posibilidad de iniciar las adecuaciones de esta edificación con recursos propios, ya que a la fecha está finalizando los trabajos de adecuación en el Santuario de la Valvanera y en la Casa de San Rafael. La Universidad de Antioquia, sede Sonsón, se vincula a la cuarta edición de la Semana del Cine Colombiano, la cual es organizada desde el Ministerio de Cultura. Las películas que harán parte de este ciclo de cine serán las siguientes: Los Colores de la Montaña, miércoles 5 de septiembre; El Páramo, jueves 6 de septiembre; Gordo, Calvo y Bajito, viernes 7 de septiembre. Estas películas serán proyectadas en la Sala de Audiovisuales de la Casa de la Cultura a partir de las 6:30 de la tarde. Es de resaltar que el miércoles 5 de septiembre se contará con la presencia del actor protagonista de la película Los Colores de la Montaña, Hernán Mauricio Ocampo. Gran intriga ha generado entre los sonsoneños la reciente publicación del periódico El Portón en su número 181, donde hace referencia a un contrato por 6 millones de pesos mensuales en la modalidad de prestación de servicios entre la alcaldía de Sonsón y William Ospina Naranjo. Los 6 millones de pesos los recibe William Ospina, de acuerdo con El Portón, por ser el asesor de proyectos internacionales de la alcaldía.